Premier en Europa, Premier en Alemania, y entonces tenemos este programa, digamos, yo creo que muy español, muy flamenco y muy europeo, por otra parte, ¿no? Tenemos sonatas de Scarlatti, 5 sonatas de Scarlatti con interludios flamencos en los que filtramos, digamos, la parte rítmica de las sonatas, y en la segunda parte tenemos estas 2 maravillosos preludios de Chopin. Para mí, quizás voy a decir una butad, uno de los mejores compositores españoles es Domenico Scarlatti. Hay documentos también de musicólogos alemanes que investigan este periodo del flamenco y la influencia, digamos, del flamenco de la época en las sonatas de Scarlatti. Tanto, digamos, en el aspecto armónico. Hay algo muy interesante que es, digamos, la armonía convencional, digamos, italiana de la época, con los modos que utiliza el flamenco de aquella época, y esto crea también una estructura formal muy interesante, este contraste entre los dos mundos armónicos y ciertos elementos, tanto rítmicos como de la ornamentación, vienen de las formas melódicas del cante jondo, digamos, esto está documentado. Y por último, hacemos mi obra Red Inner Light Sculpture. Y esta obra tiene la particularidad que está escrita para violín solo, bailaora, la moneta, percusión con Agustín Díaz Era y orquesta de cuerda, que es la orquesta de cámara de Stuttgart. He de decir que estoy realmente muy contento del trabajo con la orquesta, la calidad de los músicos es extraordinaria, su disposición y la forma de integración también, tanto con la moneta como con Agustín, como conmigo, el respeto por la partitura, por la música y el ambiente sonoro que estamos extrayendo ya en estos primeros ensayos. Realmente estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí, de tener la oportunidad de trabajar con esta maravillosa orquesta. Y bueno, espero que escuchemos estas obras, este maravilloso programa, también en España.